pueblo hermoso, no de tierra que me dio nacer, pueblo que acoge a la gente, a forasteros de Tacacomá. Inocencia, linda cholita, no sé qué tiene tu corazón. Ay, modesto, estás atrapado por mi amor puro y verdadero. Aquí. ¿Ahí? Aquí, pues, aquí te estoy diciendo. ¿Dónde, tío? Aquí, pues, yo cale aquí. ¿Ahí? Aquí, tú no entiendes, ya es como aquí te estoy diciendo. ¡No me vayas a renegar! Ya, pues, púrese. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero cómo me estás diciendo, tío? Yo te he dicho, el agua, aquí, no, aquí. Esta, yo, ¿qué me haces renegar? ¡Ah, usted solo ahora! ¡Oh! Todo yo. Mira, a ver este. ¡Eh, baja pues! ¡Hijo, estás durmiendo! ¡Eh, apure! ¡Hay que ver los adobes! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡Rápido! ¡Ay, se me agua ahí! ¡Más agua! ¡Más! ¡Ya, no tanto! ¡Ya! ¡Pise la cola, apure! ¡Me estoy poniendo paja más ya! ¿No? ¡Yo creo que voy a pisar! ¡Apure, pise! ¡No se seca! ¡Rápido! Más, eso, dale, tú puedes, dale. Mira, a ver. ¿Qué te va? ¡Apúrate! Mira, yo creo que es chido. ¡Calla, rápido! ¿Esto más? ¡Fino! ¿Ya han acabado? Sí. Apenas. A Rosita se los he traído. ¡Ay, qué bien, sobrina! Teníamos ya hambre, estábamos muriéndonos. Y peor es nada. ¿Cómo? Pues coman. Ay, tanto siempre me ha costado tener una cholita aquí en Chirapac, tío. ¿Y vos? ¿Para cuándo, pues? No, no hay ninguna cholita en Chirapaca para mí. Por ti me voy a buscar a la ciudad, te has dicho. ¿Y no? ¡Ay!
tata, ¿cómo que para la chaquila? Aquí le tata, acá me saca. ¿Samara es Pepi? Sayo con Samara Cisco, ya es Lupira quizá. ¿Sabaña, Nicol, va a ir 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 a dónde van a ir 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 Camisa de aquí, señal, tu cuya pacha visual. Camisa de aquí, tu camas, y chaganija, chas de grafas más chaganija aquí, acá en chiteja, chauto de la daja. Esto no más habían hecho este bojón de paso, mira, descansando, abuelo. Por eso yo quería que venga ese y la cata. Ah, mira, a ver, acá su malurata, ve, chan. Yo quería que esté pues aquí la cata, abuelo. ¿Dónde se ha ido? Chaganija y chajach autoridad de Canchiteja, ampliado roja y cercheja, chaj. Van y familia aquí por arreglarse por vos maja. Ya, entonces nosotros más vamos a arreglar. Entonces más salga aquí de aquí, guau. Voy baja y amplia viñasca. Ya, güey. Ya, tata. Ya, claro. Ya. Arga y guay de naca. Mañana te espera primera hora. Ahí arreglamos. Ya, papi. ¿Qué cosa? Primero aprenda a hacer tu adobe. Mañana arreglamos. Ya ves, pico. Pasa, chico. Pase. Adiós, papi. ¿Cuál papi? Pase. Rápido. Pasa, señorita. Así que ya sabes, chico. Me tienes que traer a tus papás para que te cases con mi hija. Desgraciado. ¿Qué me dejas hecho a mi hija? Ya. Pero mis papás no estamos aquí. Están en Tacacoma. Y tengo que irles yo a avisar. Ya, pero... vas a ir con mi hijo, por ahí te escapas, con mi hijo menor, Juanito, ¿ya? ¡Juanito! ¡Sí, papi! Con él vas a ir, ¿ya? Por ahí te escapas, vos, bandido. Ya. Tú. Mira a ver este, ¿qué cosa estás mirando a mi prima Zenobia? Mira a ver papi, así la está mira mirando este la chico. Zenobia. A ver, aquí está, mira. Mira, a ver, no, este bandido. Por eso vas a ir conmigo, Juanito. ¿Ya? ¡Qué bandido este, che! Está mal este se chico, vas a hablar con siempre. Hijo. Vas a hablar con su papá. Me va a conocer. No seas triste, Hino. Rapidito voy a volver, ¿ya? Te vas a apurar, pero mode. No me voy a apurar. Vamos, cuñado. ¿Por qué estás triste, hijita? Es que tengo miedo que el mode no vuelva. ¡Buah! ¿Cómo no va a volver, pues? ¿Dónde está ese ojalá? Pero ahorita. Pero mami, sí, así ha ido con el Juanito. ¡Ay, no me entiende! Pero si ha ido con tu hermano es porque va a volver, pues. Es que esa cena bien feo siempre se estaba comportando. Se estaba moviendo ahí en la puerta.
Ay, de eso te estás preocupando. En vez de que te estés preocupando, ya te estés arreglando para ese día. Mujer, ven a verte, necesito urgente. ¿Qué es eso de estar llorando? Así pues, como te estaba diciendo, hermana, todo siempre buscado esta mañana, nadie nada, siempre, ¿qué voy a hacer? Y ahora no sé cómo hacer, mi hija siempre no aparece, pues. Ahora me han dicho que ese yo allá se la ha llevado a mi seno. Recién sí te habían visto, pero nada. Bien preocupada siempre esta hermana. ¿Pero cómo? Si está comprometido con mi hija. Pero después el sinvergüenza, mami, mami, me decía, mejor es que no vuelvan. La única nomás quisiera agarrarle pena. ¿Quién? ¡El madre! No hubiera querido que escuches esto, hija, pero te cuento. ¡Ya he escuchado, mami! Miércoles. Y yo que creía que me quería. Así nomás había sido. Listo, ya está. Ya me ha perdido. Tan feo todavía que era ese modo. Pero bien chistoso era. Por eso pues lo quería. Esa seno ahí tan feo con sus senos está moviendo. El modo creerá pues, que le va a querer toda la vida. Igualito le va a estar engañando. Pero cuando vuelva, yo no le voy a hacer caso. Que se joda pues, ese. Ahora sí que se ha jodido. Abuelito, vas a disculpar, por favor, abuelito, vas a disculpar. Ay, abuelito, vas a disculpar, ¿no? Madre, ¿por qué me he hecho esto? Yo te quería. Porquería. No te voy a perdonar siempre. Ojalá te vaya mal con esa cena. ¡No! ¡No!
estaba buscando. Hola, Zeno. ¿Por qué estás tan triste? Es que ese mode bien feo siempre me había engañado. Dice que se ha ido con otra. ¿Qué les haces caso vos? La gente bien habladora siempre es. Además, el mode me ha dicho que ya está viniendo. Apúrate, alístate. Te voy a ayudar yo. No, ¿para qué voy a estar yendo? Que se vaya nomás con la que se ha ido. Ya, apúrate, vamos. No, ¿para qué? Ya, pues, ya, vamos, apúrate. Mira a ver este, pero ahorita me va a conocer. ¿Qué te pasa, Bullo? Calla. ¿Qué pasó, Hino? Con otra te habías ido, ¿no ve? ¿Cómo? Y no, ¿cómo vas a pensar eso de mí? Además, por eso traigo pues a mis papás y a mi abuelita para casarme contigo. ¿Y ahora qué van a pensar? ¿Que eres una mala mujer? Tan feo y me pegas. Tranquila, Hino, tranquila. ¿No me vas a presentar a tu novio, Hino? Sí, claro, como no se conocen. Zeno, mode, mode, Zeno. Hola, Zeno. Hola. Ya habían llegado. ¡Cipriano! Ya habían llegado, en vez de que recibir. Ya habían llegado. Recibiles, pues. Recibiremos, pues, ya es tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, señor, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, mañana ya nomás tienen que venir a pedir la mano. Sí, aquí sí, también la gente y, habla, así cualquier sí, la cosa gente nos arreglaremos, nomás de bueno. Chirampaca, pueblo hermoso, noble tierra que me dio nacer, pueblo que acoge a la gente, a forasteros de Tacacoma, inocencia, linda cholita, de ser que tiene tu corazón. Ahí está Hino, bien sonso, ¿sentirás, no? Seguro piensa, pues, que se va a casar con el mode. Jajaja.